actualmente soy director de la Escuela de Música Benin, aquí en Ensenada, Baja California. Tenemos ya 3 sedes en lo que es en todo el país, pero la principal la tenemos aquí en Ensenada, Baja California. Y soy licenciado en Ciencias de la Educación, pero también estudié la carrera de Música aquí en la Facultad de Artes, aunque la dejé trunca por proyectos que yo tenía e intereses diferentes a los que me ofrecía la carrera, pero terminé la carrera en Ciencias de la Educación. Todo empieza en el 2011. Yo estamos en 2022. Recuerdo que yo era alumno de parte de esta academia donde ahorita ya soy director, y en ese momento a Tito Quirós, que es el fundador de nuestra academia, lo invitaron a dar unos talleres, unas pláticas en el tutelar de menores. Yo vengo de una colonia conflictiva. En su tiempo, creo que ahorita hay otras colonias aquí en Ensenada que son un poco más conflictivas, pero vengo del 89. Entonces yo crecí en una zona un poco conflictiva, en lugares donde a mí personalmente tocó ver cómo apuñalaba a una persona, cómo se distribuía la droga. Y mis papás siempre me enfocaron en estudiar, el estudio. Y a mí me gustó mucho la música, empecé a tomar clases de música en la Academia Benin. En el 2011 Tito me invita a dar una pequeña presentación en el tutelar de menores. Y cuando tú vas a entrar a una cárcel, tú entras con un miedo. Todo lo que Hollywood nos ha metido de las películas, de entras a la cárcel y miras a alguien a los ojos, lo estás retando y todo esto, recuerdo muy bien, eso lo tengo al día todavía, que cuando entré siempre entré con miedo. Y nunca levanté la cabeza y nunca había visto a los muchachos. Entonces recuerdo que pasé por los pasillos, las revisiones que nos hacían. Y tenía el grupo aproximadamente 20 personas enfrente de mí, pero cuando di mi presentación yo todo el tiempo estuve con la cabeza agachada porque siempre me dijeron, si los ves a los ojos los vas a retar y si los retas te van a querer golpear y todo eso. Entonces, pero terminé mi presentación y sabía que tenía que levantar la cabeza, y al momento que levanto la cabeza la primera persona que veo fue un compañero mío de la infancia. Entonces eso provocó en mí el querer hacer algo por él, principalmente, pero también por los demás jóvenes. Y a partir del 2011, en noviembre del 2011, Tito abrió el proyecto que se llama Juventud en Ritmo, dentro del tutelar de menores. Y hasta ahora, pandemia, que pasó pandemia, pues nos prohibieron poder entrar por motivos de la pandemia, pero por más de 10 años estuve dando clases ahí en el tutelar de menores. Continuamente, por casi 8 años estuve dando clases. Y fue lo que a mí me llamó la atención, poder aprender más para poder enseñar mejor. Entonces, en mi concepto de estudiar música, porque yo quería dar clases de música, es como me preparo para entrar a la carrera de música. Y la carrera de música no es como las demás carreras. Hay muchas carreras que estás en quinto, sexto semestre de la prepa y a veces no sabes ni lo que vas a estudiar, pero pues ya vas a pagar el examen. No, pues ya me decidí por tal carrera, ¿no? Música no, música mínimo debes de tener 3-4 años de preparación previa para poder entrar a música. Entonces yo me estuve preparando para entrar a la carrera. Cuando entro a la carrera, todo marchaba bien, pero conforme fueron pasando los semestres, me di cuenta que no es lo que yo buscaba para poder hacer lo que yo quería hacer. Entonces la carrera es una excelente carrera, pero te forman como un músico solista o músico atrilista, le llaman, para tocar. Pero yo quería más la pedagogía musical, enfocado en eso. Y ya en quinto, sexto semestre es cuando yo decido salirme de la carrera. Me salgo de esta carrera. Todos pasamos, bueno, no todos, pero al menos con los que he podido platicar, tuvimos un momento como ese, dices, depresión, tristeza. Me metí a trabajar, terminé trabajando en la pizzería. Y fue en ese momento donde digo, pues, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Entonces, quiero continuar a hacer lo que yo quiero. Y fue cuando decidí estudiar la carrera de Ciencias de la Educación, que incluso todavía, a pesar de que en música la dejé truncada a la mitad, empiezo a estudiar música. La carrera de Ciencias de la Educación, incluso termino mi carrera antes que mis compañeros que ya habían estado en música. Entonces, así es de difícil la carrera de música. La carrera de música no es una carrera muy sencilla. Se compara mucho con medicina por el exceso de estudio que debes de tener. Ya que la carrera de música, tú vas a tus clases de 7 a 2, de 8 a 2 o 1 a 2. Hay clases o talleres que se le llaman orquestas o ensambles. Y además tú tienes individualmente que practicar de 3 a 4 horas diarias, incluyendo sábados y domingos.
más si trabajas, pues tienes que trabajar, ¿no? Cuando entro a la carrera de Ciencias de Educación, se me hizo tan sencillo, porque iba a mis clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde y tenía toda la tarde libre. Entonces, en mi mente y en mi diario vivir ya estaba el estudio diario. Entonces, la música me ayudó a tener esa responsabilidad sobre el estudio, que la carrera se me hizo demasiado sencilla. Y ahorita, después de estando en séptimo semestre, nuestro fundador me pide que sea director de la Escuela de Música. Incluso antes de terminar la carrera, ya tenía el puesto de director. Tuve una experiencia en mi primer semestre y fue algo que marcó mi rumbo hacia mis compañeros. Porque cuando yo entro a la carrera de Licencias de Educación, yo ya conocía el ambiente cultural. Hacíamos colaboraciones y uno de mis maestros que está llevando la materia de educación moderna con educación tradicional, que es la escuela tradicional del golpe, de todos sentaditos de esta manera, y la escuela moderna que ya tenemos lo que es Piaget, tenemos el constructivismo. Entonces teníamos una dinámica que teníamos que dar una clase, se hicieron equipos, unos daban tradicional, otros daban lo que es la educación ahora contemporánea. Y esa materia la teníamos combinada con otros semestres, hasta de séptimo y de octavo. Y ese maestro es maestro de teatro, y yo había convivido con él y él sabía mi trayectoria. Entonces, cuando hacemos los equipos, mis compañeras en educación, la mayoría siempre son mujeres, y era el único hombre en mi equipo, y me dicen, ¿sabes qué? Tú nomás observa porque eres de primero, tú no sabes nada, y nada más observa para que aprendas, ¿no? Entonces se hizo la dinámica, se dio la clase, pues yo nomás estuve viendo, no me dejaron hacer nada. Y mi equipo sacó 7, fuimos el equipo más bajo. Entonces, haciendo retroalimentaciones, el maestro hizo la pregunta, ¿por qué no dejaron participar a Ezequiel? Y me dice, no, pues que él es de primero y todavía no sabe nada, no tiene nada de experiencia, nosotros somos de séptimo, tenemos todos los conocimientos y todo esto. Y el maestro les hace la pregunta, ¿de casualidad le preguntaron si él se dedica a algo o tiene alguna experiencia? Y dice, no. El maestro dice, yo conozco a Ezequiel de hace tiempo y él tiene dando clases más tiempo de lo que ustedes tienen estudiando su carrera. Y se quedaban así. Entonces, fue un parteaguas el darme cuenta de que, ahora que estoy, a veces me toca contratar personal, me doy cuenta de que muchos de los obstáculos que hay en la vida laboral es eso de que nos enfrascamos mucho. Vas apenas saliendo de la carrera, tú no sabes nada. Y esa es la pregunta que todos los jóvenes nos hacemos. Es que ¿de dónde voy a agarrar experiencia? Te piden 2 años, 5 años de experiencia. O sea, apenas vas haciendo la carrera y nadie te contrata por no tener experiencia. Pero nuestras vivencias que tenemos, que a veces no son de acuerdo al estudio, pero cualquier trabajo nos da cierta experiencia en la cual podemos desarrollarnos. Y lo que aprendí mucho de la escuela es eso, no juzgues o no califiques a una persona porque es de primero o porque es principiante. Muchas veces lo que nuestra vida pasada nos da más experiencia de incluso lo que la carrera nos puede enseñar. A mi punto de vista personal, que también lo trato de llevar a lo laboral, es tu personalidad. Muchas veces el sentirte mejor que otros te lleva a un fracaso. ¿Por qué? Porque en la escuela tú sacaste 10 todo el tiempo y crees que por tener una calificación, un título con 9.5 o incluso un 10 perfecto, tienes el trabajo seguro afuera. Fíjate, en esa trayectoria que tengo como director, hemos mantenido una sola administración, pero anteriormente han estado otros administradores, licenciados con maestría. Y el administrador que tengo ahorita apenas está estudiando la universidad y ha hecho un mejor trabajo que incluso los que tienen maestría. Entonces, algo que se ha dicho ya hoy en día mucho, que un título no te da un buen futuro. Lo que sí te puede ser un título te abre muchas puertas, pero no te va a definir realmente quién eres, sino tú como persona, cómo te desarrolles, te va a definir realmente quién eres y hacia dónde quieres llegar. Porque yo durante... Como lo he mencionado, estuve en las cárceles, hemos ido a orfanatorios, asilos de ancianos, apoyar por el área cultural. Me enseñó y me formó, siento que eso fue lo que me formó
a siempre querer ayudar o buscar a un apoyo a mi sociedad, bajo recursos o alguna discapacidad. Y eso provocó en mí de que yo tengo un título por desarrollo de material didáctico en sistema Braille, pero está enfocado en música. Soy el único en Baja California que tiene una metodología en sistema Braille, en partitura sistema Braille, para poder dar clases de música. Y eso me llevó en el 2019 a ganar el Premio Estatal de Derechos Humanos. De hecho, yo soy el Premio Estatal de Derechos Humanos 2019. Pero todo eso lo desarrollé en la escuela donde yo miraba educación, pero implementé la música al desarrollo social cuando empecé a llevar metodología de la investigación y el desarrollo de la tesis. Entonces, mi proyecto social que yo quería nada más ayudar un pequeño sector se convirtió en mi tesis y eso fue lo que me hizo la distinción entre todos mis compañeros, que al final los sinodales me dieron mi mención honorífica por el proyecto que llevé a cabo, pero eso fue lo que me hizo diferente a los demás, porque los demás nada más cumplieron, pero siempre hay que buscar dar algo más de lo que la sociedad nos está pidiendo o los lineamientos, las reglas nos van pidiendo, porque esos pequeños detalles son los que nos hacen diferente a los demás. Fíjate, yo aparte de ser director, soy maestro de música en la academia, doy clases de violín y viola, y he dado clases tanto en el Cerezo como en el Tutelar de Menores, orfanatorios, asilos de anciano, pero también tengo mis clases individuales dentro de la academia, y yo a los jóvenes yo siempre les digo, si puedes trabajar gratis, trabaja. ¿Por qué? Porque es mi experiencia. Yo desde el 2011 hasta el 2017-18, yo iba 3 veces a la semana a dar clases al tutelar de menores y daba clases a orfanatorios completamente gratis. O independientemente a las prácticas profesionales. Cuando me tocó hacer mis prácticas profesionales, pues ya estaba dando clases. O sea, las prácticas profesionales te ayudan a darte una idea de la realidad que vas a laboralmente. Yo cuando hice mis prácticas profesionales, pues ya estaba laborando, ya estaba ejerciendo, pero a los jóvenes siempre les digo, cuando hagas tus prácticas profesionales, te vas a dar una idea de que realmente lo que te enseñan en la universidad no es ni el 10% de lo que es la vida real. Porque tú aprendes el concepto, el conocimiento, pero en la práctica es completamente diferente a lo que vas a realizar. No, pues es que mi Excel es así, los contadores, ¿no? Que los administradores, el proceso, las FODAS deben de ser de esta forma, ¿no? Pero dependiendo la empresa, el lugar en el que estás laborando, todo va a cambiar y normalmente los jóvenes vienen en ese concepto. No es que es paso 1, paso 2, paso 3 y lo debo llevar, pero en la realidad a veces es 1, 4, 5, no lo puedes llevar tal cual van las cosas. Y las prácticas profesionales te llevan a eso. Y yo siempre les digo a los jóvenes, cuando hagas prácticas profesionales, piensa lo que es un trabajo gratis que estás haciendo. Porque vas a adquirir experiencia. Y si desde antes, desde que empiezas a hacer tu servicio social, porque en algunas carreras te piden servicio social a partir del segundo semestre, haces en un lugar donde quieres trabajar y terminas tus 460 horas, pero puedes seguir trabajando gratis de vez en cuando, es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Por ahí dos motivos. Una, agarras experiencia. Y cuando salgas de la carrera, que son 4 años y medio aproximadamente en cualquier carrera, ya tienes 2 años de experiencia. Segunda, cuando trabajas gratis y te equivocas, nadie te puede regañar. ¿Por qué? Porque cuando trabajas gratis te ponen a cargo, te ponen una persona a tu cargo. Entonces, al quien van a regañar es a la persona a quien te asignaron por no estar revisando tu trabajo. Entonces, ahí es donde tú puedes cometer errores sin que te puedan despedir, sin que te puedan hacer nada, porque la persona que te está capacitando es la que se va a encargar de estarte supervisando. Entonces, es una experiencia y una herramienta que pueden utilizar trabajar gratis porque adquieres experiencia, puedes cometer errores sin que te afecte en tu sueldo, sin que te afecte en nada. Y cuando realmente ya vayas a trabajar, ya tienes los errores que no debes de cometer. Y además, que si es en la empresa donde quieres trabajar y ven tu trabajo y piensan, si trabajando gratis, perdón, laboraba así, no me imagino cuando ya le haya una remuneración. Entonces, trabajar gratis y hacer tus prácticas profesionales es el mejor ejemplo o que te puedo dar porque te va a dar la experiencia necesaria para cuando te titules.
Súper difícil, de hecho yo no te hablo el inglés, lo entiendo y más o menos, pero no lo hablo. Yo toda la vida, desde mi infancia, yo mis exámenes siempre eran de 5 y de 6. La universidad, siempre mi promedio final eran de 9, siempre fue entre 8.5 a 9.5, nunca saqué un 10 total, pero todos mis exámenes los reprobaba, porque siempre confundía o cuando, ahorita te estoy hablando, y me desplayo muy bien, pero cuando me dices escríbeme todo esto, yo no te lo puedo escribir. No sé qué tenía y siempre era algo que yo les decía a mis maestros, es que yo no puedo escribir lo que estoy pensando. Y mis exámenes, pues cuando ya me tocaban las preguntas abiertas, pues escríbele. O sea, en la mente lo tenía, pero no podía escribirlo. Siempre he tenido problemas del habla y eso me ha provocado de que en inglés siempre tengo un problema. Estando en educación, llevamos la materia de intervención. Y en intervención tienes que hacer ciertas actividades, intervenciones educativas y ver ejemplos. Y empezamos a hablar sobre la dislexia. Y los exámenes que tuvimos que llevarlos a campo con los alumnos, pues también me lo hice yo y me salió que yo tenía dislexia. Entonces le digo al maestro, tengo dislexia. No, pues ¿cómo? Y me hizo exámenes y hizo más pruebas y salió que mi problema es tengo una dislexia. Y no tanto una dislexia muy profunda, pero sí tengo problemas de cuando estoy escribiendo, escribo ciertas palabras y pongo omito letras o pongo palabras al revés, pero cuando vuelvo a leerlo es cuando me doy cuenta. Entonces, para mí usar Word es el principal porque si lo hago a mano siempre va a tener un error ortográfico y también tengo ciertos problemas por el habla. A veces empiezo a hablar demasiado rápido y lo van a notar en esta plática que a veces de la nada me voy agarrando rápido o digo palabras que se me están trabando. De hecho, de niño me llevaron a CAEPA, creo que se llamaba la escuela, para que me enseñaran a utilizar la lengua porque tenía problemas de pronunciación. Y hablar inglés obviamente siempre ha sido mi mayor problema, pero en el área laboral como director siempre he buscado en mi personal mis debilidades de hacer las fortalezas de otras personas. Entonces mi administrador, el inglés parece su primer lengua, el español su segunda lengua. Entonces busco mis debilidades que sean fortalezas en alguien más para que mi equipo pueda trabajar muy bien, ya que las debilidades de él pueden ser fortalezas mías y eso es un trabajo en equipo. Entonces el inglés, yo se lo recomiendo a todos los que lo pueden estudiar, es primordial, principal, porque he tenido alumnos. Mi mayor aprendizaje de inglés lo tuve cuando tuve un alumno americano y ahí o era aprender o aprender. Entonces él quería aprender español, entonces yo le hablaba en inglés y él me hablaba en español y nos corregíamos mutuamente. Entonces, aparte de estar interactuando musicalmente, pues también decía, no, enséñame español y yo te enseño inglés. Entonces, me llevó mucho a aprender muchos conceptos, más que nada musicales, porque es el área en el que me desenvuelvo. Pero ya platicar con padres de familia, cosas en inglés, cuando sé que no voy a poder, y sinceramente lo digo, le hablo a mi administrador, le digo, oye, platica con esta persona, el tema es esto, esto y esto, y él se encarga de hacer las cosas. Fíjate, en la carrera aprendí algo que normalmente, si tú no sacabas 9 matemáticas o 10, eras tonto. En mi tiempo, ahorita, pues de decir tonto y cosas, esto del tema del bullying es malo. Pero en mi época, el maestro, si tú no sacabas 10, eras tonto. O sea, si en español no sabías escribir, estabas mal. O sea, no eres un niño ni inteligente, estabas retrasado. Eran palabras que a nosotros nos decían en su tiempo, que ahorita por ya la educación y las reglas, reformas, está prohibido usar este lenguaje, pero a mí me decían así. Incluso a compañeros míos, por reprobar exámenes, les pegaban regletazos en las manos. Pero en la carrera, cuando estudié, aprendí que existen las inteligencias múltiples. Existen las inteligencias socioculturales, deportistas. Y no porque seas malo en matemáticas, quiere decir que vas a ser malo en todo. Hay un área en la cual vas a ser muy bueno, ya sea algo social, algo cultural, incluso ambientalista. Hay niños que ven un animal y dicen, pues este animal tiene esto y esto. O sea, ¿cómo lo aprendiste? No, pues es que he leído y se le da natural. Pero hay otras cosas que no se le dan. Como a mí, en lo personal, tenía una beca por parte de cuando estuve haciendo mis prácticas profesionales en la prepa. Hice mis prácticas en la UNAM. Y trabajé en el proyecto de la automatización de las cúpulas de San Pedro Mártir. Y por haber estado en ese proyecto, a mí me encantaban las matemáticas y me encantaba el diseño.
Me dieron una beca del 100% para trabajar en estudiar a la UNAM, pero es barato entrar a la UNAM, pero me daban lo que son todos los viáticos por 4 años. Pero no era lo que yo quería. Entonces era muy bueno en ciertas áreas y me di cuenta que soy muy bueno en los patrones. Me gusta encontrar patrones. Entonces me gusta armar lo que son los Rubik's, el diseño. Cuando hacíamos las tarjetas electrónicas, en 10 centímetros tenías que meter 50, 80 componentes y el buscar el detalle, el patrón, como que nada, todo se enlace, me encantaba y yo me puedo amanecer haciendo eso. Entonces he buscado siempre ciertas actividades en las cuales llevan patrones. O si hay algo que no entiendo, tienes que encontrar el patrón. Incluso la música está basada en patrones. Entonces yo a los alumnos les enseño, cuando veo que no entienden una forma, les explico de otra y busco la manera hasta que lo entiendan. Entonces cuando tú sientes esa frustración de que no eres bueno en algo, no te digas, no soy nada, nunca voy a hacer nada en la vida. Sigue experimentando hasta que encuentres en algo que te sientes bien y cuando digas, esto me gusta, me agrada, explótalo. Porque va a ser probablemente tu futuro. Siempre busca el bien para alguien más. En mi experiencia, lo que para muchos no he logrado, yo me siento que no he logrado mucho, pero nunca me gusta comparar, pero también tienes que hacer una comparativa de dónde estabas, dónde estás, y a, dejo el Mausano y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Pero me comparo también con mis compañeros. Siempre es una competencia saludable. Nunca busco competir para sentirme mejor que alguien más, pero sí me comparo para saber qué tanto he hecho y a dónde quiero llegar. Y siempre mis logros que he tenido, siempre ha sido cuando quiero ayudar a alguien más. Por ejemplo, el Premio Estatal de los Derechos Humanos lo tuve gracias a que di clases en las cárceles buscando ayudar a mi amigo y gente como mi amigo. Y el proyecto de música en braille fue porque en la academia teníamos una niña de 7 años que era ciega y le daban clases de canto porque no había, existía material para ella, no la podíamos. De hecho, los maestros no tienen, en Ensenada no existe realmente materiales para poder enseñarlo, principalmente el sistema braille. No puedes ir a la biblioteca, pues voy a agarrar un libro de matemáticas o español o un atlas, una enciclopedia, no existe en braille. Entonces, aquí en Ensenada, menos material de música. Entonces, a la niña le enseñaban clases de canto y solamente lo que aprendía en canto era lo que ella podía recordar. Entonces, por ella fue que yo dije, voy a hacer algo por esta niña nada más para que sepa que existe la música, cómo puedes leer la música. Y eso me llevó a desarrollar ya una metodología completa y fue lo que me llevó a donde estoy también ahorita. El siempre buscar ayudar a alguien más y me ha llevado a conseguir lo que yo quiero en mis sueños. No es como, nunca busco lo monetario, porque trabajé más de 6 años completamente gratis y cuando empecé a ganar dinero ganaba 200 pesos al mes. O sea, ni para ese tiempo solamente por los micros era lo que me alcanzaba. Pero nunca busqué el dinero. Y ahorita tampoco gano mucho, o sea, no me siento que gano, pero vivo bien, vivo feliz y sobre todo estoy feliz haciendo lo que siempre he querido hacer, ayudar siempre al prójimo de alguna u otra manera. Y las empresas, los invito a que no busquen muchas veces la experiencia, porque cuando tú contratas o tienes a alguien con experiencia, ya viene formado de una cierta manera. Y lo he vivido en la academia de que con los maestros, no es que nosotros vengo de una escuela o yo aprendí que se tiene que enseñar así, 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 pero aquí ustedes son de otra manera. Entonces, cuando tú contratas a gente sin experiencia laboral, saben conceptos, saben cómo hacer el trabajo, pero si tú los puedes moldear a como tú quieres que hagan las cosas, vas a tener unos excelentes trabajadores porque van a ser como tú quieres que los hagas, porque tú realmente tú terminaste de pulirlos. Porque el concepto, toda la información que ya estudiaron, más como tú los formes en el área laboral, van a cumplir con lo que tú quieres. Y no vas a estar batallando en el aspecto de que no, pues este lo está haciendo así, yo lo quería así, pero él dice que es así. No, tú los vas a formar como tú los necesitas, como tú lo requieres.